el presidente colombiano Gustavo Petro clamó públicamente por una policía nacional donde haya igualdad entre hombres y mujeres, garantizando la seguridad humana. Durante la ceremonia de reconocimiento del general Henry Armando Sanabria como nuevo director de la institución, el mandatario explicó en qué consiste el mencionado concepto. Nosotros queremos proponer entonces el concepto que se basa no en el número de bajas, en el número de muertos, sino en el aumento de la vida. Eso es lo que llamamos seguridad humana. ¿Cómo en un territorio concreto, urbano o rural, en una jurisdicción policial en este caso, 34 que hay, lo que aumenta es la vida y no la muerte? Lo que disminuyen son las masacres y lo que se incrementa entonces es el disfrute pleno de la existencia. Petro señaló que la seguridad humana puede construir instrumentos que den un blindaje a la sociedad colombiana, dentro de los que mencionó la disminución de índices de hambre, el incremento de jóvenes estudiantes o descriminalizar algunos delitos como la siembra de coca. A su vez, pidió al Ministerio de Defensa emprender reformas para que la igualdad entre el hombre y la mujer sea una práctica cotidiana, resaltando que el papel de la mujer dentro de la policía debe ser fortalecido, protegido y cuidado. Entre tanto, el general Sanabria afirmó que bajo su liderazgo, la policía tendrá una visión multisectorial, integral, contextualizada y de carácter preventivo. Además que su trabajo estará enmarcado por tres líneas. Primera, la prevención. Segunda, la disuasión. Y tercera, la acción contra el delito y el crimen, cuando las dos primeras se agoten.